Javi, se han escapado vivos, ¿no? Porque después yo creo que de que tu equipo ha hecho prácticamente todo lo que había que hacer para ganar el partido, pues poco medio. Bueno, me alegra que coincidamos en la lectura del partido, porque así lo he visto yo. Yo creo que el equipo ha vuelto al camino que andábamos buscando, pero bueno, a veces por jugadas que no nos acompaña la suerte, jugadas arbitrales, y otras porque no teníamos acierto. A pesar de las ocasiones o de las llegadas, del peligro que hemos generado, yo creo que hay una parada impresionante de reflejos del portero de ellos que, cuando todos estábamos cantando gol, que nos hubiera dado el partido, pero bueno, no ha podido ser y sobre todo encantado y orgulloso de ver al equipo pelear, correr, disputar, hasta el punto de que en los últimos 5, 7, 8 minutos ahí el equipo ha bajado un pelín y bueno, no es que hayamos sufrido en exceso, pero la verdad que hemos bajado un poquito ahí, ¿no? Esos 7 minutos porque el equipo ha hecho un esfuerzo terrible hoy. Desde el primer minuto, ¿no? No habéis especulado, habéis sobre el partido, corners en la primera parte, la habéis tenido muy cerca y bueno, ¿qué más se le puede pedir al equipo? No sé si se le puede pedir algo más. Sí, se le puede pedir un poco más de acierto y bueno, concretar las ocasiones, que es lo difícil en el fútbol. Pero así como otros partidos nos han dejado un mal sabor de boca y el equipo no ha sido capaz de mantener la puerta a cero y pues bueno, hoy hemos conseguido muchas cosas, hemos estado... Vuelvo a repetir que para mí nos hemos introducido en el camino que tenemos que llevar y así lo han corroborado todos los jugadores ahora en la caseta y vamos a ver si seguimos así, ¿no? ¿Qué te ha parecido el árbitro? ¿Qué te ha parecido a ti? Yo creo que no, por lo menos se ha equivocado. La de Seguín, yo creo que es penalti. Es lo único que le he dicho cuando acaba el partido. Lo único que le he dicho. Yo creo que la primera de Seguín se ha equivocado. Pero es que independientemente de eso, el campo como está, con las lluvias que ha habido, etcétera, 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 es decir, los jugadores se pueden resbalar en un momento determinado, ¿no? Pero otros siempre nos sacan tarjeta. Es decir, siempre... O sea, ya no solo te piden penalti, es que encima te castigan, ¿eh? Y bueno, pues nada. También me alegro que hagas una referencia al árbitro. Porque me parece que nos ha machacado bastante más que a ellos. ¿La situación sigue siendo complicada para el Emulado? Sí, sigue siendo complicada. Difícil, ¿eh? Hoy teníamos una ilusión por sacar este partido, meternos ahí con ellos, alcanzar los 12 puntos, sacar un poco la cabeza y afrontar los dos partidos que tenemos ahora difíciles, Real Unión y Alavés. Bueno, hay que seguir trabajando, no desfallecer, mañana animar el equipo, reforzarle en todo lo bueno que hemos hecho, seguir creyendo que vamos a salir de ahí, porque hay que tener fe, creo que el equipo tiene argumentos y vuelvo a repetir que estoy contento hoy porque al equipo le he visto con una marchita más. Lo bueno es que habéis recuperado este partido muy pronto, lo malo es que también se han cortado los plazos de recuperación de cara al partido del sábado. Sí, bueno, no creo que sea determinante. Mañana vamos a recuperar bien, tenemos el entrenamiento del viernes, el sábado pues jugamos igual demasiado pronto, ¿no? A las 4 de la tarde, bueno. Pero yo creo que el partido de hoy nos ha tenido que reforzar. Yo he visto cosas en la caseta, se lo he dicho a ellos y el equipo está convencido de que ese es el camino. He escuchado cosas importantes que hacía tiempo que no escuchaba en la caseta y eso creo que es vital para seguir peleando y para confiar en el equipo, o sea que no, en ese aspecto contento. En principio el perfil de los dos próximos rivales, perfiles de equipo... Es igual, si es que para nosotros ahora mismo, estando en la situación en la que estamos, tenemos que ir a por los partidos, como tú decías, desde el minuto uno, con desparpajo, ir a por el partido, no especular y ser fuertes, agresivos, contundentes. Hoy el equipo ha mejorado. No al 100%, pero ha mejorado en esos aspectos y bueno, ya te digo, ahora cualquier rival que tengamos es complicado para nosotros porque estamos en una situación delicada. Roberto, lo habéis estado espiando, ¿qué sabes tú del Real Unión? Ya conoce el Emuna, de primera mano. Sí, bueno, mira, en principio tampoco ahora te voy a comentar qué es lo que me preocupa. Me preocupa que los jugadores recuperen bien, que mañana estemos todos con la alegría necesaria para afrontar ese partido y ya habrá tiempo de analizar el partido del Real Unión y... Ya sabía que iba a estar aquí Olave o alguien de la reunión, ¿no? Es evidente que también lo hubiera hecho.